Día 3 jugando al Tears of the Kingdom, pero este es el capítulo 5. Vamos a continuar. Vamos a calentar un poco, yo creo. ¿Dónde estoy? No sé si bajar, por cierto, un poquito el sonido del Zelda, porque he notado que estaba un poco alto. Lo voy a bajar un pizquito, ¿vale? Y lo voy a dejar así. Voy a poner el modo estudio, tal, no sé qué. Listo. Ya, Goudos. Hola, Reynolds. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, a ver. Vamos a ir. ¿Qué es esto? Ah, sí, me acuerdo. ¿Y esto? No sé. Es que hay unas cosas. Mira, vamos a ver si encontramos lo que nos dijo del tesoro de Lambo. Mira, ahí hay una cueva. Vamos allá. A ver qué hay ahí. Ah, vete, vete, Turelli. Espérame. ¡Spoilers! Me voy a la zona inicial de Ignor, por si quieres estar un ratito. Bueno, la zona inicial, en plan, Hyrule inicial. Pero entiendo que si te vas. Soy un chat sin vídeo, vale, ok. Ya viene el tormento. Vente, te ordeño. Me está sacando mi jugo de zona. Tu jugo de Zonan. ¿Qué vas a hacer ya? No me hagas maldades, No, no por estoy haciendo favor. nada. Saludos al Coro Balcopan. ¡Mamá! No me toques la Switch, Daniel. El tesoro de Lambo. Colina sibilante. Toma. Me excedí, tal vez. Quiero coger esta bomba. Daniel, ¿qué estás haciendo? Daniel, por favor, no me tires las cosas. Mi cine con el Zelda ha sido una montaña rusa. Mi idea antes del fin era programar mucho. Luego ya volví a recordar que había Zelda y dije adiós programarte. Luego al final he programado más que Zelda. Deinor, por favor, ¿eh? Permítete descansar. O sea, relájate. No hay tiempo. Pero tienes que dejarlo listo para. O sea, estás haciendo algo rollo a contrarreloj. Por así decirlo. Toma, y me llevé el lagarto. ¡Hostia, hostia puta! Madera, madera y piedra, madera y piedra. Venga ya, hombre. Oye, ya basta. Que me muerito. Tío. Ah, vale, entiendo. ¿Ya? Un momento, abriendo la puerta de alguien. Cuando cierro su puerta, como que la vibración del ventilador o de lo que sea es más alto. Lo que yo no entiendo es, no hace calor estos días. ¿Por qué tienen todavía el ventilador? No lo entiendo. Hostia, la puerta otra vez. Me quiero morir. Grima 0, murciélago 1, literalmente, ¿eh? Muy fuerte esto.
A tomar por culo. Ahora sí me salió. Hombre, ya. Ala de Kissy eléctrico. Ojo de Kissy eléctrico. Para que se dirija solo al objetivo. Eso es muy bueno, ¿eh? Va a haber que farmear los Kissys eléctricos. Por favor. Uy, 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 uy. Sí, una vez consigues la parabela, ya te puedes ir por ahí, tranquilísimamente. Y ya está. Sí, es cierto que te dicen dónde ir, a mí no me gusta eso. Me parece mejor. Hola. Me parece mejor que te digan en plan, puedes ir aquí, 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 yo elige. Pero no sé, aquí como que te lo indican claramente y no me gusta. Spoiler, joder, te tiro, perdón. Hola, ¿de tal? No tienes la parabela, pues. Deberías. Una trufa. Cocínalo para recuperar toda la energía vital y ganar más corazones de manera temporal. O sea, que hay una parabela, no es spoiler, Daniel, por favor, ¿eh? No se escurra, señor. ¿O no? Hola, Julio. Hola, Kira. Vicioso, así soy. Ya lo sabéis. Un pidernal. Me está viniendo bien aprovisionarme de bombas y de cosas, la verdad. Dínoslo a nosotros. Habéis estado viciando también, ¿no? ¿Os he visto que estabais al counter, creo? Otra M y seguimos jugando. Ni los trailers has visto. Sí, porque era una de mis dudas, pero sí. Vale, eso sale en los trailers. Y si no has visto los trailers, lo siento, reina. ¡Lo siento! ¿Me puedes perdonar, por favor? Perdóname, te lo imploro. No quería coger esto. Una rupia verde, por levantar una piedra. Hay que levantar todas las piedras, gente. Escudo de soldado. Este es el... Mierda. Este es el increíble tesoro de la poda. Una puta mierda. No puede ser. No sabía yo. Están agrediendo. ¡Hala, hala, hala! Venga, hombre, sí, claro. Me ha robado el hacha doble con piedra. ¿Cómo te puto atreves, desgraciado? ¿La está comiendo? Abre la boca. Guarro cerdo. Me da miedo. Ahí está. Cha, cha, cha. Okay. ¡Que se cae! ¡Que se cae la verga! Dame mi hacha, hombre, puto, guarro, sordo. ¡Ay! Arco de soldado. Lo podemos cambiar por uno de estos. Mesmo. ¿Qué te pareció de tal? Bueno, vamos a seguir hablando de Eurovisión todo el día. Lo siento por mis telespectadores. Que les dé putísimo igual Eurovisión. Pero bueno, esta es vuestra streamer. Ya lo siento.
Me viene muy bien conseguir todo tipo de minerales, la verdad. Eso me hace muy feliz. Vamos a guardar por lo que pueda pasar más adelante. No lo saca, tío. Ahí está. Ahí está. Esperen, espérense. Voy a utilizar uno de estos que tengo dos. Ahora voy a escapar. Estoy utilizando este arco y no debería. Porque no es para esto. Anda, y se ha roto eso. Porque le ha caído el cofre encima. Otro escudo de soldado, tío. Creo que lo voy a descartar por este. Pastelito de Lique eléctrico. Muy bien. Una canción casi igual. Es literalmente Pona Eli. O sea, es muy fuerte. No tienen vergüenza ninguna. Fruto eléctrico. Ah. Amazing. Sí, la verdad es que a mí también me indignó. O sea, no lo entiendo. La gente diciendo, no voy a ver Eurovisión. Y a ver. Como si fuese la primera vez, ¿sabes? Pero, joder. Yo lo que tengo claro es que no voy a emocionarme por ningún país nunca más, ¿sabes? Me voy a verlo sin ningún tipo de expectativa de nada. Porque siempre que me emociono, lo paso mal. Y no quiero ya más eso. No quiero sufrir. Claro, es que es eso, pasa todos los años. Túnica aislante, valiosa prenda resistente a la electricidad. Se ha fabricado con un material denominado caucho que ya no existe a día de hoy. Vestido de neumático, estupendo. Muy útil, supongo. Y ahora podemos escapar de aquí con el tipi-tupo. Mete solo para metes. No, yo participar en Eurovisión, ni de coña. O sea, yo creo que me desmayaría si tengo que actuar algún día delante de tanta gente. Yo hago pom y me desmayo. Vale, la colina sí. Me ha quedado algo por descubrir. Bueno, es decir, tu opinión, literalmente. Venga, detazadlo. Serás el nuevo Chiquilicuatre. Hay que ir con una canción friki, tío. Cosas random, cosas graciosas. No a tomártelo en serio. Venís todos como acompañantes y me cogen. Yo subirme al escenario contigo en plan de secundaria, podría hacerlo. Eso puede. Ya mandaste un año, en serio. Maravilloso. Hola, vida caótica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo. Mis pajaritos me han contado algo. Unos huéspedes habituales de la posta habían hecho una reserva, pero no dan señales de vida. Se supone que venían expresamente a reunirse con Gotter, el cocinero de la posta. Le iban a enseñar una receta que han aprendido a la mismísima princesa Zelda. Los malos presentimientos no me dejan dormir. El pobre Gotter no se niega a moverse del sitio hasta que aparezcan. Analicemos la situación, pajarola. Si han hecho una reserva, ¿por qué deciden no presentarse luego? A menos que algo se lo haya impedido. No creo que sea coincidencia que la receta en cuestión sea de la mismísima princesa Zelda. Sin duda creo que merece la pena investigar este misterio. O sea, no solo somos reporteros, que somos detectives. Tócate un pie. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Eh? ¿Qué derecho te da a aparecer, Luna Roja? Tomates. ¡Oh! ¡Yas! ¡Qué bien! Maravilloso.
Bien, también estamos aquí jugando al Celdita, así que estoy feliz. Lo que no me acuerdo yo... Mierda. Lo que no me acuerdo yo es de... yo le había hecho foto de una receta, pero no era esta, era otra. Mis fotos de esto son increíbles. Bueno, 500 fotos de que mis padres se confundían y guardaban capturas todo el rato en el Mario Kart. Bueno. Increíble, la verdad. Mira. Eso es aceite y un lagartillo. O sea, un cangrejito. Tienes un huevo de esos de Smash de jugar con gente. Es que, tío, no es tan difícil, ¿eh? No, de verdad, no es tan difícil. Pero nada, oye. Hola. Ah, vale, los manos. Vale, pues vamos a hablar primero con Gother este. Me parece que es como el... lo que hay que hacer. Cojo el huevo de gallina y empieza a sonar la música de la esta roja. Susto, susto. A ver. Que no lo tengo con un check, ¿no? El pozo. Así que algo me he tenido que dejar. Bueno, que sí. ¿Escuchaste al gallo y pensaste que era ahí? No. Aquí hay muchas cocotes. Está ahí el cofre. Interesante, por cierto. Pero no llegamos. Así que vamos a tener que hacer una de nuestras monstruosidades. ¡Hoy, en megaconstrucciones nazis! ¿Se puede decir más en Twitch? Tiene tres patas, es un poco lo que hay. Si juegas a juegos como el Civilization. Ah, vale, vale. Que se me cae encima el cofre. Cuidadín. Lanza arrojadiza. Mola. Ahora sí, ¿no? Hemos debido de... Se caen y se hunden, qué rabia. ¿Cómo podré farmear yo los lagartos? Por favor. Un poco de respeto hacia ti, hacia tu persona, ¿eh? Hello. Aragus y los demás tendrían que haber cruzado ese puente para llegar aquí. Eres un cliente de la posta, necesitas algo mejor, acudir al mostrador. Vale. Cuando vienen a la posta siempre cruzan por el puente de Bugel, así que estoy esperando a ver si los veo. Son un grupo de expertos en comida gourmet y al frente está el chef Aragus.
Vale. Pues al puente. ¿Qué ha podido ocurrir? Quiero ir con mi amigo. ¿Dónde está? Los voy a ir marcando, tío, pero no los voy a hacer porque es que es horrible. Esto es para marcar un color. Me parece bien. Voy a tener que hacer un glosario. Están aquí los... No estás viendo nada. No estás viendo nada. Voy a tirar una bomba, ¿eh? Oh. Putadón, putadón. ¡Ay, frutos ígneos! ¡Qué bien me vienen, por Dios! Increíble. Estaba comiéndose sus propios... no sé, muy bien, ¿qué se estaba comiendo? Ya te has soltado bastantes por pelota. Es que estás todavía haciendo una misión y te vas a perder 10 minutos para llevar al puto Colo con su amigo. Pues, chico, no, ni café. Que te salve Rita. Ataques cargados más veloces. Ahora podemos tirar esto para tener. El puente de Bujedo. Hombre, haber eliminado a los Illichurls creo que es algo positivo. A los Illichurls no, a los Pokoblins. Mira, mi cosa favorita del mundo. Uy. Va a ser difícil. A ver, yo creo que con esto me da. We had to try. La lluvia está haciendo que mis FPS vayan bru. Madre mía. Yo también. Al árbol de detrás. No puedo, necesito otro tronco.
No hay que darle cuando no tienes esto. Madre mía. Yo creo que así está bien, no se cae. Esa. De nada, cabalí. Vale, a ver qué recompensas me das, ¿eh? Pórtate bien. Tenemos que hacer, por cierto, comidas de curarnos, porque no tengo. Bolas de arroz con setas sigilosas. Y una flor bomba. Muy bien. Aquí tenemos el cartel. Mira, ya hay un campamento. Muchísimas gracias, Ángel, por tu follow. Bienvenido al stream. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué mal cartel a lo que nadie te ve. Qué mala persona, tío. Voy a hacer una cosa. Y creo que esto funciona así. Efectivamente. ¿No? Tengo que soplarle, ¿no? Maybe. Verás. Uf. Ya, ja, ja. Hola, Ángel. Sí, está muy chulo, la verdad. La verdad es que está siendo una pasada. Ayuda, la receta de la princesa Zelda, necesito comer. Pero ¿a quién se le ocurre echarle trozos de monstruo? Pero Kira. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Kira? Kira, muchísimas gracias por regalar esas suscripciones, pero what the fuck. Y nada, Tistral, Popo, Kumak, y Saenerys, y Santi, y... ¿Está gusto loco? Y Saiken y Golden, bienvenidos a la familia de los Necromancers. Kira, ¿qué ha pasado? ¿Qué clase de apuesta has hecho que has perdido? ¿Te han robado la tarjeta? Muchas gracias, Jolines. ¿Ya tiene comprador de la espada de Link? ¿Sí? Mira, hay que olvidar que siempre se debe seguir la receta. Vale, pero ¿cuál es la receta? Ah, vale, está aquí. Receta de la propia princesa Zelda para preparar carne con arroz. Ingredientes: carne de caza, alita y arroz de Hyrule. Hay que asegurarse de utilizar carne de caza. Mierda. Los tomates estos es que se utilizan un montón. Súper bueno, buen recurso. Yo estaba siguiendo al ciervo y ya no lo encuentro. Es que creo que carne de caza no tengo. ¡Hostia!
Robusta, nice, para aumentar la defensa. Pues va a venir guay. ¿Qué es esto? Coño. ¿En serio? Madre mía. Hola, ya voy. ¿No le puedo regalar subs a mi amigo? Que sí, pero jo, no sé por qué me las has regalado. O sea, no es mi cumple ni nada. Muchas gracias, de verdad, Kira, jolín. Hala, hala, mis FPS, por favor. Lo que no tengo es arroz. No tengo arroz. Oye, ¿qué de tomates? Espero que tengan arroz. Lo siento mucho, Bambis, pero es que estoy en un mundo en el que el veganismo no existe. Ya sabéis que yo a tope, pero bueno. Esto es sospechosísimo. Una vegetariana matando bambis. Sí. Lo que necesito es arroz, tío. Y no sé si tiene esta gente arroz aquí. O me voy a tener que ir a comprarlo. Porque aquí no creo que haya arroz, ¿no? Rollo arroz salvaje o algo así. O sea, no tiene pinta. Así que eso, deberíamos de volver a la posta. Uy. Coño. Otro color. Toma ya. ¡Yajaja! Tío, he visto, me ha salido ya TikTok del Tears of the Kingdom. Me han salido gente rostizando colos. Gente haciendo muñecos gigantes con ruedas y moviéndolos por todo el mapa. Unas cosas. Mis muslitos, nar. Ahí va. Disparan súper rápido. Sí. Como ya voy a tener que volver aquí, pues me doy una vuelta a ver.
Vamos a la posta. A ver si podemos comprar arroz. Okira, qué tonto eres. No hacía falta que regalase su móvil. ¡Hey! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa! Voy a llevarme dos. ¡Wow! Ya no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. ¿Y tendré alitas? Espero que sí. Coger, coger y una galita. Uf, tenía dos, ¿eh? Arroz con carne. Es este, ¿no? Creo que sí. Vamos a aprovechar y a cocinar algunas cosillas más. Ya que estamos. ¿Eran los tomates con hierbas? Creo que pueden ser. Claramente así no se tiran. Salteado tomates al vapor. Pues sí, era esto. ¡Guau! Wow, da cuatro. Es la polla esto. Da cuatro corazones. Me parece la mejor comida del mundo. Y ahora me ha dado cinco. ¿Por qué? ¿Porque no me saltó la animación? Era cuatro, no estoy entendiendo. He metido dos sin querer y me estoy volviendo yo crazy. Es posible. Es como random, es crítico. Estoy fascinada. Eso. Vale, quiero probar a hacer un elixir. Y te salen las recetas que ya has hecho, ¿ah, sí? ¿Ah? ¡Anda! ¡Anda! Si combinas las con el de murciélago con el escudo, vuelas, no lo sé, la verdad. Todo lo que se puede hacer. Hostia putísima. Le das a la receta y te coge los ingredientes. No, eso no lo hace. Ahí te has flipado. No lo está haciendo. O le va a querer. Es que no se puede. Ahí te has liado. A ver, más cositas que podamos cocinar así, fast and furious. Pues a mí no me deja, a lo mejor es más adelante. No sé.
Están encima de una seta y a cocinar. A ver. Cocina. Ah. Vale, ahora lo entiendo. Ok, vale. Vale. Pero no es de hacer recetas, es cogiendo un objeto. Ok. No, bueno, pero está útil. Voy a sacar un caballo y viene en caballo, porque madre mía. Hola Luis, pues muy bien aquí salvando a la gente. Realmente a los colores no, pero a la gente sí. Voy a ir a darles un arrocito con carne a unos señores que están desmayados. Porque son idiotas y han cocinado carne de monstruo. Así es la gente en este juego. Me ha disparado desde Hong Kong, me engaña, hombre. No, princesa. Eres tonta, ¿para qué te has girado por el camino? Si te estaba ayudando a la derecha. Ya me pasa algo importante, todavía no. He llegado a donde los Orni y nos hemos quedado un poco ahí. Porque quiero explorar más. ¿A quién se lo doy ahora? Ten arroz con carne. Sí, yo le pego. Sí, se activa todo lo que esté pegado al cacharro. Se viene aerodeslizador. Lo que pasa es que a lo mejor no funciona como tú te crees. Es muy maja, nos trató de maravilla sin importarle que fuésemos humildes viajeros. También me dijo que a menos que la receta se siga al pie de la letra, el resultado será un fracaso culinario. ¿Quién habrá sido el listo causa de ingredientes que provenían de monstruos en vez de carne de caza? Lo siento, fui yo quien lo propuso, quería ver qué tal quedaban en un plato. Bueno, todo amante de la comida gourmet debe experimentar lo máximo posible. Eso sí, en sí probar montones de platos distintos no tiene nada de malo. Pero bueno, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo de esta manera? Debemos ir contándose a la puesta del río. Llevamos tanto retraso que Gozer estará preocupadísimo. Si conecto los ventiladores que quieran a palos individuales, puedo montar un sitio de mando. Te debemos una, gracias de nuevo, a pesar de que no nos conocemos de nada, es compartir tu valiosa comida. Acepto esto a cambio. Y me da un arroz. Y una alita. Carne de caza y... bueno, esto... vale. Vale. Bueno, ok. Pío, compañero. El tamaño de la pila. No lo sé. Ya, no dura nada. No dura nada. Yo he visto antes, que no lo había visto en el tutorial que ha llegado Daniel cuando estaba jugando, que los triángulos estos como zonan sirven para algo. Pero no me acuerdo para qué. Ya se me ha olvidado. Me inquieta no saber dónde se encuentran los huéspedes que no dan señales de vida. Estaba planteándome sobrevolar la zona en busca de información, pero dime, ¿has averiguado algo interesante? ¿Cómo dices? ¿Te los has encontrado tirantos y les has ayudado a recuperarse? Ajá, así que los pajaritos piaban por algo. Es interesante descubrir que a la princesa Zelda se le da también la cocina. No me lo esperaba, aunque tampoco me sorprende. Una cosilla, este ha sido tu primer trabajo de investigación, ¿verdad, compañero? Pues para ser un novato el resultado no ha estado nada mal, me dejas impresionado. Aquí tienes un pequeño estipendio por tu trabajo periodístico en tantos vuelos. ¡Toma! Conforme sigas investigando, tu salario vas a aumentar y también podrás conseguir pagas extra. Tú sigues volando alto. En fin, que la princesa Zelda tuviese una receta particular que permite luchar con más energía es muy interesante.
Con eso tengo material de sobra para escribir un buen artículo. Ahora hago carelana. Esto es que vi un TikTok que dice cosas que tienes que saber antes de jugar a Zelda. Sin spoilers, tenía spoilers, por supuesto. No sé cómo caí en el viejo truco. El caso es que te dice que este señor con el que hablas se coge en la posta de los Orni, aquí, en, al lado del poblado Orni. Y desencadena una cadena de quests de que cada vez que visitas una posta tienes una misión. Lo cual pues es interesante coger al principio para cuando llegas a la posta hacer la misión, desde luego. Entonces, pues nada, voy a darme un paseo por las postas a ver si hago las misiones que no he... que me he dejado atrás. Y pues te dan bastantes recompensas, te dan rupias, te dan un traje y tal. Entonces, pues está guay. Y luego el vídeo tuvo más spoilers. Y ya me cagan su puta madre. ¿Hiciste el primer templo ayer? Qué guay, qué guay. Yo entré y dije... abrumador. Y me fui. A ver, ¿dónde está el Horny? ¿Te ha robado la consola a tu novia? ¿Cómo te dejas de tal? ¡Mira! Están los pajaritos con él. Inaudito. Yo no te robé nada, el otro. ¡Ay, acabas de espantar a mis queridos pajaritos, compañero! Menos mal que ha tenido tiempo de deleitarme con sus gorjeos antes de marcharse. Me ha revelado algo tan estremecedor que hasta me da reparo decirlo en voz alta, pajaruelo. Se ha visto a la princesa Zelda a lomos de un monstruo. El monstruo en cuestión tenía unos colmillos afiladísimos y era grande como una montaña. Por lo que dicen mis pequeños confidentes, es la primera vez que veían un ser tan aterrador. Todo apunta a que la princesa ejercía algún tipo de control sobre el monstruo. Curioso, ¿no crees, pajaruelo? Cuesta creer que un monstruo así existe en nuestro mundo. Si realmente es cierto, se trataría de una noticia de gran calibre. En esta posta, alguien hablaba sobre un ser misterioso, así que intuye que se refería a lo mismo. Mis pajaritos también me han hablado sobre avistamientos de seres similares en la región subtropical del sur. Para llegar al fondo del asunto debemos tirar del hilo y preguntar en diversas postas. Al fin y al cabo, los rumores se propagan en menos de lo que se tarda en decir pío. Nuestro deber como reporteros es averiguar que se esconde detrás de un estremecedor rumor. Pues sí, pues sí. Esto es lo que ya hablamos con él. Y nada, que quiera no sé cuántas postas. Ah, mira, era un tomate y una seta. Y te dan como un guiso de tomate, ¿sabes? Tomate y la seta, creo que era esta seta luminosa. Está, me he pegado cuando yo iba a ir al Taco Bell. ¿Por qué te pega? Ah, ya lo he entendido. Guiso de tomates y seta luminosa. Yo creo que da igual, pero bueno, luminosidad no está mal. Plátano que se han cocinado a fuego lento, setas con tomate, qué rico. No solo es sano, sino que también tiene mucha fibra, genera cierta luminosidad alrededor. ¿Por qué, Kira? ¿Qué te va a pasar la semana que viene? ¿A dónde te secuestran? Quería tacos de birria. No veas, ¿eh? Super sibarita. Luego un restaurante con estrella Michelin no baja. Igual que yo, ¿verdad? Que... hemos estado en sitios muy buenos, pero hoy te he dicho, vamos a comer burger. Ah, te quitan las muelas, es verdad. Bueno, siempre puedes triturar cosas, Kira, y bebértelas. No es lo mismo, pero bueno. No frena, ¿eh? O sea, frena lo suficiente para no descoñarte, pero... ahí está. Un pájaro loco. Y se ha escapado. Unas instrucciones que han desaparecido sin dejar rastro. La única pista que tenemos son unas piñas y lianas medio masticadas. Hola, compañero, te veo lleno de energía. ¿Has venido aquí atraído por el rastro de un rumor fresco? Hace poco mis pajaritos de confianza me deleitaron con nuevos y frescos gorjeos. Verás, pío. En esta posta se encargan de cuidar un rebaño de cabras domésticas. ¿Es verdad? Esto estaba lleno de cabritas.
O más bien debería decir que se encargaban, puesto que un buen día el rebaño entero desapareció de golpe. Para darle más misterio al asunto, es posible que la princesa Zelda esté involucrada de algún modo. Te insto a que entrevistes a Chor, quien se encargaba de cuidar las cabras. Por mi parte, trataré de seguir investigando hasta dar con las pistas. Manos a la obra, pájaro veloz, debemos trabajar duro para poder dar con la exclusiva. Ah, oye, por casualidad no habrás visto a mis cabritas, ¿verdad? Las cuidaba con todo mi amor y cariño hasta que un buen día desaparecieron sin despedirse siquiera. El único rastro que quedó de ellos fueron las piñas sevillanas que les puse en el forraje. No lo entiendo, lo preparé tal y como ponían las instrucciones que me dio la princesa Zelda. ¿Les gustaría tampoco que las hizo ir? Instrucciones. Cuando la princesa Zelda se pasó por la posta, nos dio las instrucciones para preparar forraje para las cabras. La base del forraje son montones de piñas y lianas recién recolectadas. Como la princesa sabe mucho de animales, me pareció que sabía cómo prepararles un forraje de amar de sano. ¿No te parece una idea genial usar piñas y lianas enteritas? El caso es que guardé las instrucciones en un frasco de cristal para evitar que las cabritas se las estampasen. Pero un día hubo una tormenta horrible y el viento acabó llevándose el frasco con las instrucciones a saber dónde. La siguiente vez que me tocó darles a comer a las cabritas, les preparé el forraje de memoria. No entiendo por qué escupieron las piñas y lianas y se marcharon sin dejar rastro. Pobres cabritas, ¿en serio deben tanto el forraje de la princesa Zelda? ¿Qué está pasando? Vamos a seguir el rastro de piñitas. No creo que un taquito con guacamole, salsa y limón esté bueno licuado. No, no lo gasto. Madre rupia, debajo de las piedras. No te mandan a matar jabalíes, pero te mandan a recoger cabras. Y no me han dicho lo que puedo hacer con las cabras. Yo digo que carne de caza XL. Jodo, sí que se han ido lejos. Se han ido a ver mundo las cabritas. Mira el castillo Disney. Qué bonito. Ti, 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 ti. Aquí está. Hello, my dears. ¿Te han llevado el este? No. Ay, mamá, pero si son mis cabritas, con que estaban ahí. Como la cabra Raúl. ¿Os dais cuenta de que Rauru es Raúl en japonés? O sea, son Raúl y Sonia. Es muy fuerte. Venid, bonitas, estáis viendo, sabéis lo feliz que soy de veros otra vez. Y las has encontrado tú, este gesto no se me olvidará jamás. De nada. Ahí va, pero si ese es el frasco donde había guardado las instrucciones. Déjame verlas, solo por si acaso. Ajá, sí, todo correcto. ¡Oh! Ahí va, no puede ser cierto. Las piñas y lianas no pueden estar enteritas, hay que triturarlas y luego mezclarlas con el resto de ingredientes. Ya me parecía a mí que algo no cuadraba, normal que les costase tanto digerirlas. Esto quiere decir que mis queridas cabritas huyeron debido al forraje que les preparé yo. ¡Mis pobres cabritas! Siento mucho haberles dado de comer algo así, es todo culpa mía y de nadie más. La princesa Zelda tuvo la paciencia de enseñarme cómo preparar el forraje y voy yo y la lío. No tenía que haber supuesto que las cabritas odiaban el forraje original de la princesa. Debería haberme dado cuenta de que no les preparé el forraje siguiendo exactamente las mismas instrucciones. Pero no solo es importante lo que les da de comer, sino también la actitud que se tiene con ellas, ¿no te parece? A partir de ahora intentaré ser una persona más bondadosa y comprensiva, igual que la princesa Zelda. Será mi humilde modo de intentar saldar la deuda que tengo con ella por haberme enseñado las instrucciones. Dame cosas. Pesao. Ese señor Snake haciendo una receta de cocina, literalmente pone 100 gramos de azúcar. Y yo, bueno, le echaré 75 y de azúcar moreno, ¿sabes? No me da igual. Me da igual todo completamente. Compañero, lo he visto todo. Sabía que no me defraudarías. No has dejado hasta llegar al fondo del misterio. ¿Será coincidencia que el rebaño de cabras domésticas estuviese justo al lado del frasco con las instrucciones? ¿O sería que las cabras se marcharon en busca del frasco porque odiaban el forraje que les daba Chork?
Es broma, pío, pero es tentador tratar de atribuirles ese nivel de inteligencia viendo lo que ha ocurrido. Bueno, pues ya van dos rumores relacionados con la princesa Zelda que logras aclarar. Aquí tienes otro estipendio por tu trabajo periodístico de altos vuelos. Y esto es de parte de Miren. Tela de la Gaceta del Trébol. Trozo de tela resistente que se ha adornado con un estampado de la Gaceta del Trébol. Parece que puede usarse en la renovación de parabelas. ¡Oh! ¿Qué dices? En la tintorería de la aldea Telia, situada en Necluda, ahora también trabajan con telas. Quizá podrías usar esa tela como material para alguna cosa. Al fin y al cabo, certifica que formas parte del equipo de redacción de nuestra querida Gaceta del Trébol, compañero. Ojalá Mire me hubiese explicado mejor qué se puede hacer con la tela exactamente. Adiós. Creo que vamos a ir a ver si me dan ya un traje o algo. No creo, pero bueno, vamos a hablar. Tío, ¿cómo se cogerán bichitos? Porque es difícil. O esos no se cogen, es que no lo sé. Secuestrando todas las formas de vida. ¿Y me dará algo el señor de la posta? Deberían de darme algo, ¿no? Cabrero decepcionándome. No sé si seguir investigando o ir al templo, la verdad. ¿Podemos investigar y luego ir al templo? ¿O hacer el templo? No lo sé. Dios, ¿eh? Oh. Ah. La posta del bosque. Y no me da el traje, ¿eh? Vale, a ver. Pues entonces, me gustaría hacer dos santuarios más. Podemos ir aquí y mirar a ver si hay alguno y ir desde aquí. Lo que pasa es que está todo nevadito. Va a ser complicado. No puedes ponerle un bote en la cabeza y llevarte el traje. Ojalá, Fairim, ojalá. Nada me gustaría más. Link, ya sabía yo que volverías. Ay, no. Está aquí otra vez. La estufante. No veo nada, tío. Es una putada. Es que hay mucha nieve. Mira. Dicho y hecho.
¡Mira qué viento! Había un sendero que podía robar. Puede que sí, sí, me suena eso. La parabela, si no, no sirve de nada. Vale. Y hay una posta al lado. Mía. No me fijé, ¿viste lo que hizo la de Francia cuando le dijeron los votos de...? Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. No me fijé. Yo tampoco. Es verdad. ¡Ya voy! ¡Ya! Tío, Francia, que ya es odiada por todo, más odio todavía. A ver, odio tampoco. Bueno. ¿Por qué? Hizo un gestillo con el dedo. Un gestillo, sí, sí. Hola, Dauci, sí, mucho vicio. Dani, cuando quieras pedimos comida. Por la una, ¿no? Ya, pero no llega instantánea. Bueno, me tarda 20 minutos. ¿A qué hora? A la otra. No, 20, ni siquiera, es como muy pronto. No, no, es que tengo hambre, sabes que me gusta comer pronto. No, no quiero fiambre. ¿Qué tal, Dauti? ¿Qué tal ayer en el trabajito? No te perdiste nada de Eurovisión. ¡Qué indignación! Estoy enfadadísima, Dauti. No te puedes hacer una idea. Pide Taco Bell, vamos a pedir burriquín. Porque en el burriquín ahora hay unas hamburguesas vegetarianas que están muy ricas. La osadía de la caída. A lo mejor no podemos hacer esto, ¿eh? ¿Te colaste en la sala de la visión? ¡Sí! Nice. Esto es un tema. Creo que necesito los poderes de Turelli. Creo que sí, ¿eh? Es que a mí que no nos den puntos a nosotros me da igual, porque la Blanca Paloma me la suda. Pero lo de Noruega... enfadadísima. Creo que esos no, Seirin. O sea, yo creo que tienes que ir saltando con el poder de Turelli. Cuando te lo den. Yo me imagino que te lo darán. Vamos a aprovechar y vamos a contratar los servicios de la posta por primera vez. Voy a primero dormir. ¿Puedes dejar de gemir, Turelli, por favor? Bien, un punto a mi carne. Premio disponible. No, aquí no era, es verdad. Era por este lado. A ver la receta. Mantequilla, leche, arroz, carne y un frijolito. Muy bien. Sí, me voy a quedar a dormir. Una cama normal. Pero tengo un vale. Exacto. Si lo uso no recibo puntos. Bueno, uso el vale. Esos dibujos de alimentos son del Genshin, sí, claro. Menos mal que el televoto la dejó entre los 5 primeros. Menos mal, Dauti. Pero es que la diferencia del jurado al televoto me parece tan horrible. Cómo me enfada. Vale. Madre mía, qué problemón. Me refiero a la enorme ventisca. Ah, vale. Nada, nada, me cuenta lo mismo. A ver, el horno este. Si no te importa, ¿podrías hablarme sobre el incidente que se produjo?
Pues en esta posta nos encargábamos de cuidar el caballo dorado de la princesa Zelda, una montura fuera de lo común. Así lo hicimos hasta que un buen día el pobrecillo se escapó. La desaparición de un caballo que tiene un vínculo con la princesa Zelda es de por sí una noticia de peso. Pero me intriga también averiguar cuáles fueron las circunstancias que rodearon su huida. ¿Las recuerdas? Sí, jamás se me olvidaría lo que pasó. Ese día había terminado de ocuparme de los caballos y me había vuelto a la posta a descansar. De repente ese pequeñín dorado, que normalmente tiene un carácter muy calmado, se puso todo alterado. Empezó a relinchar como un loco y armó tal alboroto que se podía ver claramente dentro de la posta. Ajá, y fuiste a ver qué le ocurría, ¿cierto? Sí, fui corriendo y me encontré con que la princesa Zelda estaba frente a la posta. Y ya que había desaparecido. Conforme se acercaba a la posta, el caballo dorado se ponía más agitado hasta que acabó escapándose. Me distraje viéndolo huir y mientras tanto la princesa también se esfumó. Todo ocurrió tan rápido. Es imposible que la princesa y el caballo desapareciesen como por arte de magia. No tiene que haber algo... tiene que haber algo más serio detrás de tan absurdo acontecimiento. ¡Tú! Pío, pero si eres tú, pájaro velo. Te has acercado con total sigilo. Ni siquiera me había percatado de que estabas ahí. Ese talento te resultará sumamente útil en tus aventuras. ¡Ah! ¿Este es otro corresponsal de la Gaceta? ¡Oh! Exacto, es mi compañero. Acaba de empezar en esto del periodismo, pero tiene mucho potencial. Si no te importa, me gustaría que participase también en la entrevista. Dime, ¿recuerdas alguna cosa más? Pues el caballo se comportaba de forma muy rara. La princesa lo había rescatado y lo trataba con mucho mimo y dulzura, de ahí que la adorase. Por eso me sorprendió que de repente se asustase tanto. ¿Eh? Así es, se dice que la princesa Zelda es una persona compasiva y con un gran sentido del honor. ¿Y tú sentiste miedo al verla? La verdad es que solo pude ver la silueta de su rostro de forma muy fugaz, pero parecía tener mucha frialdad. Me sorprendió porque siempre que hablé con ella y en otras ocasiones me resultó muy amable y cercana. Quizás enfadas al ver que el caballo estaba tan alterado, no sé. En todo caso, yo solo quiero encontrar a ese pequeñín y traerlo de vuelta. Es lo menos que puedo hacer por la princesa. Solo sé que vio hacia el norte y no lo hemos vuelto a ver. Quisiera ir a buscarlo, pero he oído rumores sobre un monstruo gigantesco que sobrevuela el cielo del norte. Tendré que conformarme con limpiar el establo mientras espero que regrese la posta. ¡To the north! Sí, Finlandia también mola mucho. Limpiaría a Lodi. Tía, es... O sea, está muy borracha. Sinceramente. ¿Sabes lo que pasa, Dauti? Que el año que viene es el 50 aniversario del Waterloo de ABBA. Entonces, claro. ¿Cómo no? ¿Sabes qué? Qué curiosa coincidencia. Oye, ese dragón es bastante tocho. Vamos a hacer un guardado de emergencia. Escúchame, ¿eh? ¿Qué bicho es este? Menos mal que tengo a Tureli a mi lado, ¿eh? Si no, qué miedo. Qué ganas de escuchar más baladas y homenajes a ABBA, sí, ¿eh? Definitivamente creo que estamos chiquitos para esta zona. No me había fijado que estaba esto hacia el lado.
Sed libre. Ah, no, si estás en el mismo santuario, sí, idiota. A lo mejor ir desde aquí para allá es más mejor. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer la bestia esta, lo que coño sea. Entrar al templo del viento, la legendaria arca celeste. Yo creo que sí, ¿eh? Vale, Gauti. Definitivamente el dragón estaba fuerte. Fuerte like the vinegar. La putada es que voy a necesitar comer cosas aquí. Porque hace mucho frío. Entonces no sé si comprar en el pueblo Orni la cabeza. Creo que voy a hacer eso. Ya que tengo 500 rupias, me compro la cabeza. Que no llevo nada en la cabeza. Que tengo una heridilla en la lengua y me duele al hablar. Y subimos, aprovechamos y subimos un corazón. Hola, debería estar en clase, ¿qué tal? Vale, que vaya muy bien. ¿650 cuesta? Pensaba que era este. Me quedan 3 rupias. Voy a vender algo. Por Dios. Me duele, 600 rupias. Joder. Pero es que yo creo que es necesario. Mira, ya tenemos un poco de... un peinadillo. Vale, ya está. No sé si servirá suficiente resistencia al frío, pero bueno. Por probarlo. Muchísimas gracias, Maester Fit, por la raid. Bienvenidísimos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venís de parte de Bombita, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, NTFran, por tu follow. Hola, Cuptas. Hola, Bragu. Hola, Sarasaurio. Muchas gracias por el follow, Cuptas. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Nosotros estamos jugando al Zelda Tears of the Kingdom. Venga, Tureli, prepárate. Perfecto, suficiente resistencia al frío. Genial. Pues, ¿quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca? Eso me iba. Vale. Joder, Tureli, hijo mío, déjame hacer algo. Estáis haciendo lo mismo, estupendo. Bombita es el gato protagonista de nuestro canal. ¡Oh! Un saludo y que vaya bien el directo. Luego me paso por tu canal a ver qué haces. ¿Y qué tal? ¿Os está gustando el Zelda? A mí me está flipando. O sea, una pasada. Vale, pues vamos a seguir explorando. No sé si vamos más avanzados que vosotros, pero peligro spoilers, por si acaso. Los carritos de Pirelli, pobre Pirelli. El mejor juego del año, sin duda. La gente dice, no, pero el Final Fantasy. Anda ya. ¿También habéis muerto de un golpe contra un dragón? ¿Quién sabe? Voy a soltar claramente esta ramita. Además las... me gustan mucho las... Ay, no se rompen.
Me gustan mucho las armas zonan estas. Están muy bien. Anda. ¿No se rompe? Pues qué decepción. Vale, nos dijeron ayer, por cierto, que había que hacer con Turelli no sé qué historia del viento de no sé qué. Vamos más avanzados, pues cuidadito, cuidadito. No quisiera yo haceros spoiler. Está roto Turelli, definitivamente. Te puedes venir de aventuras conmigo todo lo que tú quieras. ¿Estará abierto esto? Está cerrado. Si lo abrimos ayer. A ver, Turelli, haz tu cosa. Mira, Link. Vale, dale. Uh-huh. ¿Será una de las turbinas? Por la forma diría que sí, ¿no? Voy a poner un shoutout también. Que se me olvida siempre. Todavía no asimilo la feature de Twitch. Por la forma que tiene diría que sí. Dale, Turelli. ¡Confía en mí! ¿Y con esto abrimos otra cosita? ¿O cómo va el tema? Ah, ya hemos activado dos. Ya tenemos una turbina. Vamos. Vamos a por las otras cuatro. Vamos. No tengo ni puñetera idea de dónde tenemos que ir, Turelli, pero bueno. Vamos a subir por aquí. A ver qué vemos los ojos de elfos. Mira, aquí hay un... ¿Qué es esto? Quería meterme, pero creo que no puedo. Por aquí tampoco parece haber nada. Mira, Turelli. Muy bien, Turelli, carreando. Gracias, gracias. Aquí hay una puerta. Pero esto está... lo dicho. ¿Y si quemo las cajas? Es que me chirrían que están aquí estas dos cajas. Nada. Vale, pues vamos arriba, pero al otro lado, a ver. Aquí hay un montón de cosas. Mira, ahí hay un mal oso para empezar. Ahí hay una cosa para caerse con hielo. ¿Cuándo me ausento? Es la ley de Murciélago, tía, tú sabes. Aguanta. Vale, va a haber que descongelar esto. Son cuatro tics. Bien.
zoniano. Reducir el consumo de energía zonan. ¡Oh! Eso es la leche. Eso está muy, muy bien. Vale, aquí no están, no hay nada. Vamos a probar con el poder del que siempre me olvido. La de cosas que me voy a dejar por este poder, tú. Va a ser increíble. Ah, mira, hemos llegado al sitio del, donde estaba el señor que nos ha agredido antes. Belly, dale al slime. Belly, dale. Bueno, bastante bien. Flecha de madera. ¿Y por aquí habrá cosas? Pues esto es como muy para atrás, ¿no? Podemos ir a explorarlo ya que estamos aquí. Pero no tengo yo muy claro que por aquí haya nada. Igual por aquí encuentro tus zonas de vivir. Me fijaré a ver si las veo. Ostras. ¿Qué tal, Lilox? ¿Cómo estás? Hola, Moi. Sí, ha avisado el bot, ¿no? Te acabas de despertar. ¿Hoy no curras? Solo flechas. Y un arco. Voz. Hay un coso por abajo. Esta puerta está bastante cerrada. Allí. Ay. Al puso. Encima fui al puso. Fíjate por dónde. A ver, ¿tenemos alguna comida de velocidad o algo?
Nada, pues unos tomates al vapor. Ha sido muy buena idea hacer las comidas, ¿eh? Vale, me voy a tirar más desde aquí a ver si puedo hacerlo como más rápido sin que me agreda el láser cañón. ¿Dónde está Tureli? Muy buena, Tureli. Bien hecho. Ahí va. Cacerola portátil y un no sé cuántos. No se puede. Vale, Pirelli. O sea, Tureli. ¡Allá voy! Bueno, espérate. Me he caído, ¿vale? Me he caído definitivamente. Cosas pasaron, cosas sucedieron. No sé por qué, si es porque las estoy quemando o por qué. Nice, hemos abierto la otra puerta. Lo cual, pues, útil es. Hay un rubí, eso es un rubí. Necesito coger ese rubí. Pero la ha mezclado. Qué putada. Espada de rubí, pues pues me la voy a llevar. Sinceramente. Porque tiene pinta de que nos va a hacer súper falta. No, las espadas no los rompen. ¿Cómo que no? ¿No los rompen? ¿Me la he cargado con los martillos? ¿Esto? Hoja de brigada. No me caben más. ¿Qué puedo tirar? Esta mierda. Así. Los jarrones sí.
¡Ole! Se queda abierto eso. ¿Qué me ha dado? Oye, no te dan ningún tipo de curación, por cierto. Me parece fatal. Ven aquí, Tureli. Haz tu mierda. ¡Uno menos! Tendrás que buscar al colo gordo otra vez para que te aumente el inventario. Necesario. Muy necesario. ¡Faltan tres! Muy, muy, muy necesario. ¿Y esto ahora para qué sirve? Un misterio. Nos ha faltado, de todas formas, una parte por explorar. Lo de los láseres esos. Súper bien. Vale, y por aquí ahora está un pasillo extraño y esto de aquí es como lo que rompe el tío. No he dicho nada. ¿Y si hago el truquito? A ver a dónde vamos, ¿eh? Lo mismo no nos interesa. Uf, estoy subiendo mazo. Bueno. Si ahora voy al otro lado, porque nos hemos tirado por este lado, entonces ahora para el otro. No, desde aquí. ¿Habrá brújula? Me cago en tus muertos, Pirelli. Tío, no se llama Pirelli, pero ya me lo habéis dejado. Buah, chaval. Está
pues como Ina me lo ha dicho, ya se me ha quedado. ¿Qué se llama así el pobre niño? Link, solo fa... venido antes. Malísima pinta. Y aquí no parece que haya nada. Está esto, pero ¿cómo puedo yo entrar por aquí? ¿Cómo puedo yo entrar por aquí? Voy a poner bien porque luego así no me va a doler la espalda y voy a poder jugar menos tiempito y no quiero. Así es más inmersivo, claro. Cuanto más cerca tenga la pantalla de mi cara, mejor. Tengo una idea. A ver qué parece. Que no me caiga el caramano encima, por favor. Ahí está. No
seré yo un genio. Es posible que lo sea, ¿eh? Es posible que sea superdotada. ¡Estoy listo! Pensaba ir rápido. En 3D lo voy a ver al final. Al final, sí. ¡Solo queda una, Link! No tengo ni pajolera idea de dónde está Turelli, no te voy a engañar. Pero ni pajolera idea, amigo. Está un poco roto esto, no sé. No se suponía que debiese de ir ahí. Los chavales de 11 años estarían orgullosos. Mira que te den. Hay aquí uno, tío. ¿No? Aquí hay algo, pero claro, ¿cómo bajo yo para allá? It is complicado. Es muy random, pero mola mucho. Definitivamente por ahí no es. Tenemos que ir mucho más para otro lado. Como para la cola del avioncillo este. Me resbalo, espérate. Todavía tenemos un disgusto. Esto es raro, es raro. Vale, Audi, me parece bien. Yo lo que voy es a ir a hacer pis porque me estoy meando. Un segundo, Ide. Thank you.
Estamos pidiendo la comidita. No sé dónde hay que ir, la verdad. Ya me he quedado desorientada. Al menos estoy consiguiendo muchas esferas. ¿Dónde estás? Me vienen súper bien. Había unas, esta sala es la que yo quería pillar. Aquí hay un cofre. Voy a ponerle una marca. A ver, aquí es el lado corazón, ¿vale? El lado corazón es el de la sala. Y aquí es el lado estrella. Aquí hay una turbina. Voy. Segundo aire. Estoy. El corazón se llama oeste y la estrella este. Anda. ¿En serio? Sí, estábamos buscando esta turbina, definitivamente. La cosa es, ¿cómo podemos llegar hasta ella? Bueno, esta turbina no sé si es. O sea, no tengo claro. Los pisos. Este piso ya lo hemos revisado. Volvemos a mirar por fuera, a ver. Es que no se me ocurre otra cosa. He pedido hamburguesa del Burger King. Con patatitas supreme, por supuesto. Y ya. Vale, y es esta sala también. Esta sala, si os fijáis... No te deja meter la cámara, ¿eh? ¡Ay, esta sala! ¡Qué rico! ¡Sí! Heladito no. Bueno, heladito tengo en casa. Pero me gustan los helados del McDonald's. Yo... bueno. ¿Por aquí no es? Por aquí, pero ¿dónde está el cofre? Aquí. ¡Oh! No me lo puedo creer. El maflurre del jungli, la verdad es que sí, Seirin. Y hubo otro que era con conguitos y crema de cacahuete. Y eso solo lo pude probar una vez, que estaba buenísimo. ¿Ya? ¿Qué haces? Mandoble de recluta. Ah, mira, aquí tengo. Tenía. Casi, ¿eh?
Vale, pues ya estamos. Me cago en la leche, Tureli. Eres tontísimo. Spaméala y claro. Tureli dice. Dijimos que no servía. Menos si no le ataco bien. Sí que sirve, sí que sirve, sí que sirve. Joder, ¿sois un normal? Toda la estamina del mundo, ¿sabes? ¡Ten cuidado! ¡Ahora, Link! ¡Buen trabajo, Link! ¡Me voy volando! Me voy a curar, porque voy a morir, si no. Vale, vale, vale. Y ahora va a venir desde abajo y tenemos que avanzar.
bastante guay. La escolopendra esta gigante de hielo. Segunda fase, ¿no? Porque la veo muy entera. Ahora tiene otra vez pinchitos. Y ahora lanza tornados. Y se le tiran unos corazones. ¡Cuidado! Sí, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí que le ha bajado la vida, guay. Hay que esquivar ahora los tornados. ¡Link! ¡Los tornados! ¡No te alertes! ¡Qué le hago! Cuéntame, ¿qué le hago a los tornados? ¡Ahora, Link! ¡Ay, qué preparado! Vale, vale, guay. Cuidadito, ¿eh? No, este. No se lo ha pasado. A veces parece que van slow motion el juego. Hay algunas cosas que sí que son aposta, otras pueden que sean bajo los FPS, ni lo sé. Nice, corazoncito. Qué bien nos viene. Pues no sé, Seirin. Hombre, a ver, por este en concreto, porque está generando una ventica que está intentando aniquilar a los pobres Ornith. El resto ya veremos qué excusa nos dan para aniquilar especies. No lo sé. Pero este era malo. Era mala onda. Yo de mis FPS. Ya tenemos 6 corazoncitos. Ya es, mi descendiente, por cuyas venas corre mi misma sangre. Esa voz. ¿Entonces eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? Sí, soy tu antepasado lejano. Es el Orni de cuando... Un guerrero Orni que prestó servicio al primer rey de Hyrule. Sí. Un sabio capaz de controlar el viento. Tu forma de controlar el aire a voluntad es excelente, como esperaba de ti. Eres motivo de orgullo para la tribu Orni.
Ese monstruo al que acabáis de derrotar era un emisario del rey demonio. Él era el causante de la ventisca. Tenía órdenes expresas. Un momento, iré. Venga. Cosas del burriquín. De impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso? ¿Por qué? Imagino que todo esto debe resultarte bastante confuso. Pero muy pronto lo entenderás. Te hablaré sobre la denominada Guerra del Destierro y también sobre el destino de nuestra tribu. Los hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo, poco después de la fundación del reino de Hyrule. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser maligno que ansiaba destruir el reino. Era el rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Hyrule, Rauru, decidió plantarle cara junto conmigo y otros 5 valientes guerreros. Rauru nos proporcionó unos valiosos objetos con los que enfrentarnos al rey demonio. Eran las piedras secretas, valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del viento, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de mis potentes alas, no logré superar sus defensas. Su magia no se agotaba. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Decidió sacrificarse para que pudiésemos confinarlo y así poner fin al conflicto. Esa fue la Guerra del Destierro. Yo salí a Zelda, sí. Zelda yendo al pasado y tocando. Los demás sobrevivimos, y pasado cierto tiempo, una persona vino a visitarme con una petición. Quería que los Orni cumpliesen con su destino. Era una de los 6 sabios, la sabia del tiempo. Pero es de Munda. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Y entonces, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego. Préstale tu poder, el poder de los Orni para controlar el viento. En ese momento supe exactamente lo que quería. O sea, que en vez de darle la piedra a Tureli se la van a dar a Link. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Por eso te prometo que cuando el rey demonio resurja, el sabio del viento también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de Link. Sí, mola un montón, Seirim. Ahora ya conoces la historia sobre la guerra y sobre el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, el poblado Orni está a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Tureli, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue el momento del combate, lucha al lado de Link. Estoy mirando una cosa. No. Es que en el Ocarina of Time hay sabios también, pero no hay ningún sabio del viento. ¿Mi destino es luchar a tu lado? Pues no, no me van a dar a mí la piedra. ¡Link! ¡Pero qué alegría más grande! Pues sí, no. Es increíble que mi antepasado me haya confiado una misión tan importante. ¡Vamos a luchar juntos para salvar el mundo! Debemos hacer algo o todo Hyrule correrá un grave peligro. No lo puedo consentir. Estoy listo para heredar la piedra secreta. Pero si es un pollito. ¿Qué dices? Sí, había 7. Sí, era por lugares, efectivamente.
Estaba mirando a ver si tenía alguna coincidencia, pero creo que no. Ay, pues la va a pisar. Soy el sabio del viento. No te flipes. Este es mi nuevo poder. Link, trae la mano. Yo, Tureli, sabio del viento, juro solemnemente luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi juramento. Qué bonito, voy a llorar. ¡Tengo los pelos de punta! ¡Ay, mira! ¡El anillo ha cambiado! Con ese anillo, mi poder te acompañará vayas donde vayas. ¡Ole! Y ahora, volvamos al poblado para avisar a papá. ¡Volvamos! ¡Qué bonito! Muy bonito, muy bonito. Pues ya hemos terminado con uno de los templos. ¡Qué bien! Mega pantalla de Carlos. Socorro. Ya debería de parar la tormenta también, claro. Bueno, a ver, tampoco nos flipemos. Calentamiento global, literal. ¿Lo habéis conseguido, chicos? Sí, y todo porque hemos trabajado en equipo. No. Ajá. Tiene mérito que haya sido así. Aún me cuesta creer que el arca celeste de la canción infantil exista realmente. Ajá. ¿Verdad? A mí también me ha sorprendido. Porque tiene un semáforo en las trencitas. Has hecho un gran trabajo, Tureli. Pero papá, este arco siempre ha sido muy importante para ti. ¿En serio me lo vas a dar? Siempre fue mi intención dártelo cuando te hubieses convertido en un guerrero hecho y derecho. ¡Jo, papá! Muchas gracias. Ya verás, me convertiré en un guerrero digno de empuñar este arco. Oye, Link, la mujer que nos mostró mi antepasado era igualita a la princesa Zelda, ¿verdad? ¿Crees que podría ser ella? Aunque lo que vimos ocurrió hace tantísimo tiempo... hay muchas cosas que aún no sabemos. Me intriga la figura que vimos en el arca celeste, así que voy a investigar más a fondo. Trataré de conseguir toda la información que pueda sobre la princesa Zelda. Así que vuelva a verme en el futuro, ¿vale?
Ay, recuerda que siempre estaré a tu lado gracias a mi poder como sabio. Pacto con Tureli, sabio del viento. Prueba que atesta igual parto. El parto no. El pacto con Tureli, el sabio del viento, te permite invocar un avatar de Tureli. ¿Cómo le invoco? He terminado del avión, yes. ¿Ya de Gimpa? Ah, Link, volvemos a encontrarnos. Habíamos venido a esta zona para ver un geoglifo, pero nos topamos con la ventisca y tuvimos que detenernos. Ahora que el temporal parece haber amainado, al fin hemos podido desplazarnos hasta el poblado. Tenemos pensado acercarnos al geoglifo en cuanto podamos. El templo olvidado se halla en lo profundo del cañón de Hebra. Según nuestras conjeturas, en él podremos dar con la clave que permita resolver el misterio de los geoglifos. De todos modos, aunque localicemos el templo, los geoglifos parecen estar repartidos por todo Hyrule. Debemos irnos mentalizando para el viaje que nos aguarda. ¿Cómo termina? ¿Qué pasa? Pues nos han dado un poder súper tocho y ahora pues no sé cómo se usa. Yo pensaba que iba a ser aquí o aquí. Ahí hay un colo. El aire, ay, pues puede ser. A ver, yo tengo ni puta idea de cómo se invoca. Es increíble. Encontrar es la estatua de la reina esta, de la hada, como se llame, para subir. No me acuerdo dónde estaba. No sé cómo se activa el poder de Tureli.
Vale, vamos a ir. Oh. Ah, bien, ahora sí me vas a enseñar a usarlo. Gracias. El poder del pacto te permite invocar un avatar de Tureli. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, que va a ir conmigo! Espérate que no. Que yo quería subir a la torre. Pues ya lo hemos descubierto. ¡Hola, Fitchamper! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció Eurorobo? Eurorobo, pues literalmente Eurorobo. O sea, muy fuerte. No es justo. A ver, ¿dónde está el templo, tío? No, para abajo. Ahí está. No lo estoy viendo, pero yo confío. Mira, ahí está. Mira, ahí arriba hay un algo. ¿Estuviste viéndolo en el estadio? ¿Allí en persona? ¡Qué guay! Tienes que ser una experiencia. Vale, muy bien, chao. Había ambientillo. El público iba a jugar con Israel en Finlandia, normal. Me digo hasta que cabe, vale, adiós. Lo del jurado es... no sé. O sea, que me va a acompañar todo el rato el pollito. Vaya tela. A ver, está claro que es tongo. Pero bueno. Vale, vamos a poner para comer. Y como seguimos. Si quieras.